El equipo periodístico de la Crónica del Quindío se desplazó hasta el Mirador de la Secreta para conocer el estado de las obras. Por su parte, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, gestiona recursos ante el Fondo Nacional de Turismo por 3.000 millones de pesos para poder culminar las obras del Malecón de la Secreta. Hablamos con algunos ciudadanos y estas fueron sus opiniones. Yo las veo muy deficientes porque es que este piso se ve sucio, se ve en mal estado. Esto debió haberle, pues, haber hecho algo como más bonito, para más presentable para la ciudad. Y están inconclusas las obras. La parte de arriba, en la parte que va al Santa Fe, eso le da muy mal aspecto porque eso son puros basureros. De nada se gana que organicen una parte y dejen la otra como unos basureros. Y hay mucho indigente en la parte de arriba, y pues creo que eso puede generar inseguridad. Hay el espacio público que no está construido, entonces yo creo que eso es un problema grande para la ciudad. Yo circulo todos los días por aquí, pues estos lugares así son, se prestan para lo que es vicio y tanto cuento. Sí, entonces lo mejor sería que quedara pues terminado todo para que se vea la ciudad amable como debe ser. No, pues todo acá anda muy elegante, pero este espacio que queda faltando, pues es como algo que queda haciendo falta, y pues lo bueno sería verlo todo terminado. El proyecto Corredor Turístico de la Carrera 18 Malecón tiene como objetivo recuperar la zona del Mirador de la Secreta y además integrar el espacio urbano con el paisaje cultural cafetero para crear espacios de diversidad y entretenimiento a los armenios.